Bueno, la Municipalidad de San Isidro, a partir del inicio de la gestión del alcalde Manuel Velarde, ha impartido este tipo de acciones que justamente buscan unir a las empresas privadas con iniciativas como la de la ONG Aire. De hecho, en Pacífico Seguros lo que buscamos es una cultura preventiva, no solamente en salud, en tema ambiental, que ahora es muy importante para todo el mundo, sino también en tema de seguridad vial, ¿no? No solamente eso, sino tiene un valor añadido que es justamente el arte que se presentan en estos murales, ¿no? Con la participación de los niños del Colegio Alfonso Duarte, con quien estamos trabajando en conjunto, ¿no? ¿Y cómo hicimos esto? En realidad buscamos que sean los niños quienes expresen cómo les gustaría tener su día a día, cómo les gustaría vivir en una ciudad más armónica, ¿no? Entonces hicimos un taller con los niños nos dieron sus ideas y a partir de ahí empezamos a pintar con esta pintura fotocatalítica que nos ayuda al mismo tiempo a absorber el dióxido de carbono, ¿no? Y los resultados en realidad después para la medición han sido buenos. En realidad hemos duplicado la cantidad de conductores que están respetando ahora el cruce de las personas acá en esta zona, con lo que efectivamente podemos comprobar de que sí, los niños pueden ser escuchados a través de un mural o en carne propia y que al mismo tiempo hay conductores que sí pueden cambiar sus hábitos, ¿no? Es solo una cuestión de educación.